arrancamos la tarde con el segundo resumen de la información de este lunes 15 de febrero del 2021 con lo más destacado del portal de andresesteves.mx. Aquí las noticias. El municipio de Querétaro arrancó el programa de préstamo gratuito de concentradores a las y los pacientes COVID-19 que entraron a su fase de recuperación y que requieren del apoyo de este equipo, informó el presidente municipal Luis Nava. Se trata de 270 concentradores que no necesitan recargarse constantemente. Y además, continuarán con la aplicación gratuita de las pruebas COVID-19 PCR a domicilio a personas pertenecientes a grupos vulnerables, aunque ahora con muestras de la Secretaría de Salud, la cual les estará aportando el programa municipal Médico en tu Calle, informó Luis Nava. En tres municipios comenzó la aplicación de la vacuna de AstraZeneca contra COVID-19. A las 8 de la mañana inició la jornada en Amealco de Bonfil, en donde serán protegidos con primeras dosis un total de 7.540 adultos mayores de 60 años. Avanza vacunación en Querétaro, dice Gobierno Federal. Rocío Peniche Vera, delegada de la Secretaría del Bienestar en Querétaro, informó que el arranque de la campaña de vacunación contra el COVID en dos municipios serranos y el municipio de Amealco, los adultos mayores han aceptado la vacuna sin preocupación sobre la confiabilidad del biológico. El secretario de Salud, Julio César Ramírez Argüello, y su equipo de trabajo viajarán a la Ciudad de México para ir por un lote de vacunas de Pfizer, mismas que se aplicarán al personal de salud en primeras y segunda dosis. Investigadores de la Universidad Autónoma de Querétaro piden transparencia a CONACYT. Mediante una carta firmada por más de 100 investigadoras e investigadores, piden al presidente y a la directora de CONACYT diálogo y certidumbre. Recuerda seguirnos en nuestro portal andresesteves.mx para que estés enterado al momento y también puedes comentarnos en nuestras redes sociales Magazine TV Querétaro y andresesteves.mx.